Que ya estamos, ahí está, ya estamos en vivo. Y bueno, Francisco, muchas gracias por acompañarnos aquí, por compartir un poco de tu domingo y por todos los que se van conectando también, iniciando este horario de invierno, un nuevo ciclo, nuevos aires, y espero que, bueno, todo también nos marche así a todos, ¿no? Muy, muy bien. Pues bueno, te agradezco por estar aquí con nosotros, agradezco mucho a Librerías por Rúa por darnos este espacio para conversar. Y Francisco, si me permites, me gustaría leer brevemente tu semblanza. Va. Bueno, estamos con Francisco Fernández, autor del libro Lo que pasa entre nosotros, que está por acá. Y él es educador, sexólogo y psicoterapeuta. Está interesado en temas de educación humanista, trabajo vivencial con grupos, sexualidad, alteridad, psicoterapia y las experiencias estéticas como recurso terapéutico. Es licenciado en Pedagogía por la Universidad Panamericana, sexólogo, educador y clínico por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, psicoterapeuta individual, de grupo y sexual. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco de este tema que nos propone Porrúa, que es trabajar con nuestra capacidad para vincularnos con los demás. Y bueno, para darte la palabra, antes de que comenzara todo esto, justo estábamos hablando de estas nuevas interacciones, nuestra vinculación. Y bueno, pues Francisco es experto en estos temas y agradecemos nos compartas mucho más de este conocimiento, del libro. Y bueno, somos todo oídos. Muchas gracias. Bueno, gracias a Librerías por Rúa que nos invita, gracias a Pax Terracota que también nos invita hoy. Yo creo que para tratar algo que posiblemente nos inquieta a todos en estos días, por lo menos a mí mucho, ¿no? ¿Qué es esto de vincularnos o no poder vincularnos? Cuando veía el título, a mí me parecía que más que hablar de capacidad de vincularnos, no sé si se puede hablar de una capacidad. De pronto me gustaba más pensar en la elección o en la voluntad de vincularnos con otros. Supongo que la capacidad quizá la tenemos todos, pero lo importante es que queramos hacerlo, que estemos dispuestos al riesgo que supone vincularse. De curioso me puse a ver qué significa la palabra etimológicamente. Luego la etimología resulta que he descubierto que da claves, ¿no? Para entender una palabra. Y me sorprendió que vínculo etimológicamente viene de una palabra latina que quiere decir cadena o atadura. Y claro que digo cadena y atadura y no suena demasiado lindo, ¿no? En esta época hablar de cadenas o hablar de ataduras, cuando la idea es pues la libertad, ¿no? Se me hacía también importante quizá pensar qué significa vincularnos, porque es una palabra que usamos mucho, como de modo cotidiano. Y sin embargo, creo que especialmente hoy se confunde con otras cosas y que quizá al confundirla genera cierta distancia entre lo que queremos y lo que logramos. Por ejemplo, pienso que vincularse no es convivir o compartir un espacio con alguien. Supongo que compartimos espacio con algunas personas, ahora menos, pero normalmente en el trabajo, en la familia. Estamos en un espacio común, nos saludamos, cruzamos palabras. Y sin embargo, no estoy seguro que eso sea vincularse. Más bien creo que no lo es. Puedo vivir muy cerca de personas, verlas todos los días y tener un vínculo muy pobre o nulo, aunque estén ahí, ¿no? A unos pasos.
Pero donde creo que hay más riesgo de equivocación hoy es en pensar que conectarse no es vincularse. Y eso me parece más importante decirlo hoy porque creo que estamos en una época en la que todos estamos sumamente conectados con muchísima gente. Hay una parte de fortuna en eso, ¿no? Hay medios como este que nos permiten estar conectados. Y está buenísimo. Creo que el riesgo es creer que esas conexiones son vínculos. Y me parece que no lo son. Y que quizás esa es una razón de que mucha gente, a pesar de estar muy conectada, se sienta sola. ¿Sí? Creo que la tecnología nos da esa posibilidad hoy. Puedo tener centenares de amigos en Facebook, ¿no? Y ningún vínculo con nadie. Pueden darme decenas de likes, puedo tener seguidores, y eso no significa estar vinculado. Pero creo que podemos confundirlo, ¿no? Creer que tengo vínculos porque tengo centenares de amigos en Face. Y darme cuenta que aunque hay centenares y me lleno de likes, eso no me hace sentir realmente acompañado. No alivia realmente mi soledad. Porque no son vínculos, son conexiones. Claro, las conexiones tienen ventajas buenísimas. Por ejemplo, son inmediatas. ¿No? Si aparece un mensaje en nuestra página invitándonos a ser amigos y basta que le piques aceptar para que ya esa conexión esté construida. ¿No? En un abrir y cerrar de ojos estamos conectados. Lo interesante es que así de fácil como creamos una conexión, la podemos terminar, ¿no? Tan fácil como fue poner aceptar y entonces ser amigos, cuando me aburre lo que la otra persona sube, ¿no? Busco un botón donde solo con un clic la conexión desaparece. No hay consecuencias. También fue inmediato. Y quizá nada de mí estuvo puesto en esa brevísima relación en la que en realidad poco pasó. Eso me parece importante decir hoy, como para empezar, ¿no? Los vínculos son otra cosa. Exigen tiempo, exigen pausa. Exigen conocer al otro. Y lo que es creo que más importante, los vínculos implican riesgo. No hay riesgo en la conexión. Bueno, alguien hará un coraje del otro lado si descubre que te desconectaste, ¿no? Pero como ya no estás conectado, ni siquiera te enterarás de su berrinche. Es así, es inocuo, estaba buscando esa palabreja también, me gustó, pero quiere decir sin consecuencias. Y creo que habría que pensar un poco en eso, porque estamos, me parece, en una época en que quizá estamos hiperconectados, y sin embargo, creo que cada vez más carentes de vínculos. Por lo menos es lo que escucho en el consultorio. La sensación de estar solo a pesar de estar conectado.
en terapia gestal, que es la terapia que hago cuando hablamos de depresión, y es importante hablar de depresión un poco en estas épocas porque la depresión está ocurriendo, pero aún antes de la pandemia, la depresión se está volviendo una de las enfermedades más extendidas de este inicio del siglo XXI, ¿no?, en el mundo. Y en términos de terapia gestal, decimos que la depresión es, sobre todo, la imposibilidad de vincularnos con otros, de alcanzar a otros o de que otros nos alcancen. Entonces, creo que es importante hablar de podernos vincular, de cuestionar que conectarnos sea vincularnos. Y quizá decidir tomar el riesgo, porque creo que hay un riesgo, en los verdaderos vínculos. Sí, que también pues las conexiones rápidas entran dentro de esta cultura de desecho de ya tengo 100 amigos en Facebook hoy y mañana puedo eliminar a 30 porque dijeron algo que no me parecía, y así se van y no pasa nada. Pero cuando tienes algún problema o algo, te enfrentas a que solo hay una, dos personas que te están dando la mano, y eso también es muy duro de entenderlo, ¿no? Además, dices algo que me gusta, porque pienso cuáles serían las razones para quitar a alguien de tus amigos en Facebook o Instagram o alguna de estas. Y ahí me incluyo, porque yo mismo lo hago, ¿no? Uh-huh. Sabe que cuando las opiniones del otro me incomodan, ¿no?, son muy distintas de las mías, me parece que lo que dice no tiene nada que ver con lo que yo soy, es fácil que desaparezca de mis conexiones, ¿no? Ya no está. Pero eso a la larga creo que genera algo riesgoso, y es que aún en esos amigos de conexión esté solo rodeado, voy a decirlo así, de espejos de mí, de quienes opinan lo que yo opino, aplauden lo que yo aplaudo, rechazan lo que yo rechazo, oyen lo que yo oigo, ¿no? Una experiencia, diría, como de constante mismidad, ¿no? Uh-huh. Y no de alteridad. Y hoy lo que sabemos es que crecemos en la alteridad, ¿no? Crecemos en el contacto con el otro distinto. Nos preguntan sobre alteridad. Alteridad es otredad, es aquello que no soy, aquello que es diferente de mí. Y aquello que por ser diferente de mí me cuestiona, me pone en duda, me hace abrir, pensar más de lo que ya pensaba y cuestionar si lo que yo digo es la única verdad. Pero pasa eso con las redes, ¿no? Nos rodeamos de espejos cómodos, ¿no?, porque una y otra vez veo cosas que confirmen lo que soy, lo que opino, pero quizá hay poco crecimiento en eso. Veo ahí a Toby, que es un amigo fotógrafo. La pareja habla, ¿no? Sí, dice, me haces pensar en que muchas veces al ver una pareja regresar luego de muchos años de una relación, quizá ya no se vuelven a vincular y solo se conectan. Quizá es por eso por lo que se vuelven encuentros fugaces. Claro. Y creo que estamos viviendo una cultura de lo fugaz, ¿no?, de lo inmediato, de lo que llega y se va. Tú decías hace rato de lo desechable. Lo grave es que, si bien la cultura de lo desechable genera problemas hasta de contaminación, ¿no?, si pensamos en latas, botes, teléfonos, computadoras, esa misma cultura de lo desechable toque lo humano, ¿no? Uh-huh. Nos relacionemos con otros como si fueran objetos desechables que están solamente mientras me sirven. Hay un tema que creo que está atrás, ¿no?,
y que está atrás, yo lo veo incluso en los espacios de desarrollo personal y hasta de crecimiento espiritual. Hay como un rabioso, salvaje individualismo. Sí. Pero incluso en los espacios de desarrollo y de crecimiento espiritual. Yo creo que yo me puedo asomar un poco a eso de nuevo, en el Face, en el Instagram, en todas estas cosas que la gente pone, sube y anuncia de pronto. Y veo esta obsesión constante en el auto todo, ¿no? La autoestima, la autoaceptación. Autoayuda. La autoayuda, que es un clásico, ¿no? Autonomía, autosuficiencia. Y nuestras redes se llenan de frases así, pero como arropadas o vestidas de desarrollo personal o incluso de crecimiento espiritual, ¿no? Frases bonitas. Si me enfermo, sé que soy mi propia medicina. Seguiré perdiendo el tiempo hasta que no descubra que la respuesta en el fondo está dentro de mí. En realidad, creceré cuando descubra que nadie me quiere más que lo que yo me quiero, ¿no? Crecer es darse cuenta que no tienes que hacerte responsable por los otros. No me importa lo que digan los demás. Pero está disfrazado de desarrollo, ¿no? Y hay prácticas espirituales y hay caminos de desarrollo personal. Lo que me preocupa que pareciera que todo es un mirarse el ombligo, ¿no? Pensar sí en mi crecimiento, en mi salud, en mi desarrollo, en mi autosuficiencia, en mi autoestima, en mí. Y además estar muy tranquilo, porque eso supone desarrollarse. Mi creencia, pero además también la postura de la terapia gestal, que es la terapia que hago, es que crecemos con los otros. Fíjate, no solo crecemos con los otros, decimos en mi modelo. Solo a través de los otros somos. Yo sé quién soy solo a través de la mirada del otro. El otro revela lo que soy. De una forma más sencilla, dice alguien que para ser uno hacen falta al menos dos. Y entonces creo que en esta cultura del auto todo, perdemos de vista que el crecimiento está en la otredad, en la alteridad, en la diferencia, en lo que me reta, en lo que me cuestiona, en lo que me completa, y no en lo que es un espejo constante de mí mismo. Jesús Javier Briceño pregunta de los conceptos de Byung-Chul Han. Me encanta. Byung-Chul Han es un filósofo coreano-alemán. Es rarísimo ahora estas combinaciones del mundo global, ¿no? Se puede ser coreano-alemán. Qué maravilla. Hablando de las conexiones. Hablando de cómo estamos conectados, ¿no? Sí. Y él habla mucho justo de que un profundo riesgo y herida de nuestra cultura justamente es, dice, la erosión del otro. O sea, una cultura en donde el otro tiende a desaparecer, en que de tanto vernos a nosotros mismos, no veamos al otro. Y que incluso cuando alzamos la mirada y miramos a nuestro alrededor, busquemos solamente reflejos de nosotros mismos. ¡Qué peligro! Y ahí no hay crecimiento, ¿no? Claro, imagínate. Más de mí, más de mí, más de mí. Bueno, ahí tenemos algunas figuras públicas que solo buscan más de ellos. ¡Y qué peligro!
porque dejas afuera a mucha gente y a la diferencia completamente. Sí, por ahí Toby pregunta, ¿cómo o qué crees que ha evolucionado el cortejo en estos tiempos modernos? Eso es interesante. Cuando yo veo a mis pacientes de temas sexuales y afectivos, ¿no? En el consultorio, me sorprende la presencia de nuevo de la tecnología y de la inmediatez de la tecnología, ¿no? O sea, cuantísima gente hoy tiene como alternativa básica de encontrarte con otro que probablemente sea una pareja en el futuro, el Tinder, ¿no? O todos los similares, que ya sé que hay ahora muchísimos, ¿no? Parecidos. Sí. El Grindr en muchos de mis pacientes homosexuales. Y esto del cortejo queda por lo menos muy distinto a como yo lo viví, ¿no? O sea, este proceso de irse encontrando, aproximando, De y quizá de confiar. crear un vínculo, de confiar, ¿no? De ir conociendo, de que algo vaya apareciendo poco a poco, con tiempo. ¿No? De pronto lo que veo es que otra vez, ¿no? Picas algunos botones, eliges a alguna persona, vas a un primer encuentro. Y ambos van, lo que logro ver es con la tarea de evaluar, ¿no? Si el otro es suficiente para una segunda vez. Y veo, por un lado, la enorme presión que hay en eso. Sentarte, ¿no? A un café con la presión de seré suficiente para el otro es suficiente para mí, y tener una hora y media para tomar esa decisión. Y creo que muchos de nuestros vínculos se están haciendo así. No vínculos, es que otra vez la palabra quizá no es vínculos, de nuestros contactos. Incluso cuando hay como primer contacto presencial, pasan muchas cosas. Desde que vas y reconoces, es muy diferente verte de forma habitual. La vibra quizá es otra. O sea, como todo eso también influye, que se involucra en esta creación, ya sea de vínculos o de conexiones. Claro. Y pensaba, sí, puse la palabra riesgo cuando hablo de vínculos y no de contactos. Porque creo que la elección de vincularse de verdad con otro, ya dije, por un lado creo que implica tiempo, pausa, pero quizás eso es lo más sencillo. Creo que más complicado es que vincularse con otro, voy a decir otra palabra rara, pero me parece importante, nos descentra, nos rompe la idea de ser centro. O sea, cuando miro al otro y me vinculo con otro, ya no puedo estar tan seguro de que yo soy el centro del universo, ¿no? Hay un otro. Y ese otro tiene necesidades, tiene alegrías, sufre, tiene un mundo propio que no es el mío, tiene opiniones que no son las mías, ¿no? Creo que el encuentro profundo con un otro, y creo que un vínculo es un encuentro profundo, nos saca del centro, nos exilia del centro de la existencia, ¿no? Y nos hace saber que no todo gira alrededor de nosotros. El otro nos cuestiona, el vínculo nos cuestiona. Si estoy realmente cerca de alguien, por supuesto habrá coincidencias. Y quizá las coincidencias fueron la razón del encuentro, ¿no? Pero va a haber discordancias y va a haber conflicto.
y eso me cuestiona, ¿no? No solo existe mi opinión, no solo existe mi forma de mirar. Si hay otra mirada, ¿cómo puedo estar seguro que mi mirada es la adecuada? ¿No? Si hay uno que mira distinto, ¿cómo podría estar seguro que mi mirada es la única valiosa? Y también creo que el otro y el vínculo nos hace vulnerables. Y quizá nos ha pasado a todos cuando estamos en un vínculo verdadero. El dolor del otro no puede serte indiferente. Cuando estoy vinculado, el dolor del otro me duele. La alegría del otro me alegra, que eso está padrísimo también, ¿no? La necesidad del otro me llama. Soy convocado por el otro todo el tiempo cuando me vinculo. Permanecer sentado, indiferente, como si el otro no existiera, quizá es posible en el contacto, en la conexión. En el vínculo, creo que no es posible. E incluso, si pensamos en nuestros vínculos más profundos, ¿no? Pienso en mis amigos, o en mi pareja, o en mi hija, a veces es como si la frontera se rompiera. No sé si te ha pasado. El dolor del otro te duele más que el tuyo. Sí. La alegría del otro te alegra más que la tuya. Es como si nuestra frontera que tenemos tan clara en este mundo del autoestima, autosuficiencia, ¿no? Autonomía, se viera en entredicho. Lo que le pasa al otro puede ser casi más importante que lo que me pasa a mí, porque estoy vinculado contigo. Y te hace crecer también, muchísimo. Y te hace crecer, porque te hace salir. Si a mí me importas, lo que te pasa me llama, implica salir de mí hacia ti. Y al salir de mí crezco. Entiendo que todo este proceso de mirarnos al ombligo me hace sentir grande y sabio, pero ahí encapsulado en mi, diría como en mi pequeñez, ¿no? Sí, por acá Adriana Pamela nos pone, tristemente hay más temor de importarle al otro que de serle indiferente. Sí, 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 porque está ese riesgo de descentrarnos, de hacernos vulnerables, de que nuestra frontera se abra, de que no pueda pensar ya solo en mí y luego de ser transformado. Sí, incluso cuando tienes alguna pareja, o no sé si estoy mal, cuando tienes una pareja te encuentras quizá ante ti mismo, tienes ya tiempo y de repente te das cuenta que no, que es otro, totalmente diferente, empieza la ruptura. Y cómo llevar eso, ¿no? Que creo que lo planteas bastante bien en tu libro, es reconocerlo y a partir quizá de ciertas impotencias, problemas, ayudan a encontrar lo que realmente falla, ¿no? Claro, es que además yo diría que pasa como en dos sentidos, ¿no? Uno es el que dices, creo conocerte, pero ha habido de cierta distancia, ¿no? Solo hasta que estamos realmente cerca y vinculados y me abro para ti y te abres para mí, parece que puedo empezar a conocer cosas que no conocía, ¿no? Y esas cosas no siempre son las que más me gustan, ¿no? Y otra vez, no estoy seguro si porque estén bien o mal. Diría porque son diferentes. Sí. Y solo en la cercanía, en la cotidianeidad, somos capaces de ver la diferencia así de radical, ¿no? Primero es eso, que de lejos no conocemos demasiado. Lo otro que creo que pasa, es pensando en tu ejemplo de la pareja, es que quizá nos acercamos con el otro conociendo lo que podíamos,
pero el paso del tiempo también nos hace cambiar. No solo es que no conociera una faceta de ti que de pronto aparece porque no la había visto. Quizá no estaba. Pero con el paso de los años, tú cambias y yo cambio. Vamos transformándonos, vamos siendo distintos. ¿Qué hacemos ahora con los que somos, no? Porque ya no somos los que éramos. ¿Cómo nos ajustamos a esa novedad, no? ¿O cómo nos aferramos a querer seguir siendo los mismos? Y molesto porque tú hayas cambiado. Pero ¿cómo eliminas todos los aprendizajes, la experiencia que vas acumulando día a día, ¿no? Claro, no es posible, ¿no? No es posible. En la terapia, las parejas hablan de eso a veces, ¿no? Es que él cambió o ella cambió. ¿Cuántos años tienen juntos, no? 6, 7, 12, 15. ¿Y cómo pretendían no cambiar? ¿Cómo sería posible no cambiar? No veo que una opción sea no cambiar. Habrá que enfrentar qué hacemos con esos cambios, ¿no? El otro día oí una frase, no voy a recordar de quién era, ¿no?, sobre la transformación, y decía que amar a alguien era ser capaz de amar sus transformaciones. Qué bonito. Me gustó mucho, sí, ¿no? Y pienso como amigos, o como hijos, o como pareja, ¿no? Si estoy vinculado contigo, quizá habrá que aprender no solo a querer y a respetar y amar esa que eres hoy, ¿no?, sino también en la que te vayas transformando. Sí, sí. Eso va a ocurrir. Aquí Ingrid nos pregunta cómo podemos encontrar ese equilibrio de vincularnos, pero sin ser dañados ni en el otro extremo individualista. Complicado. Porque es cierto que podemos ir al otro extremo, ¿no? Si pienso en un extremo de este individualismo en que no soy capaz de mirar al otro. En el tema de pareja, especialmente en el tema de pareja, a veces en el tema, creo, sobre todo de la maternidad, más que en la paternidad, está el riesgo del otro extremo, ¿no? De perderme a mí, borrarme a mí, no estar para que solamente el otro tenga lugar, ¿no? En parte la construcción del amor romántico nos ha invitado a eso, ¿no? O sea, el amor romántico como esta idea de amor con sufrimiento, con celos, con olvido de sí mismo, con entrega absoluta, ¿no? Del que las canciones están, las telenovelas, ¿no?, llenísimas, ¿no?, de olvido de sí mismo. Y que amar es olvidarte de ti por completo. Sí, creo que cuando vamos a ese lugar hay mucho riesgo de ser lastimado, porque también dejo de cuidarme, ¿no? Dejo de mirar mis límites, pierdo la capacidad de decir no. Fíjate, eso es lindo lo que pregunta Ingrid, porque creo que nos permite pensar en otra cosa. Yo creo que podemos vincularnos profundamente solo y en la medida en que nos sentimos capaces de decir sí o de decir no. Creo que cuando no somos capaces de decir no a lo que no quiero, vincularse es muy peligroso. Y entonces, o puedo evitar vincularme, porque al no saber decir que no, voy a ser devorado por el otro, o vincularme y ser devorado por el otro, ¿no?, y desaparecer, y que mi ser no exista porque el otro es todo para mí, ¿no?
pensaría en esa capacidad de poner límites y de decir no, como algo que nos permite hacer vínculos reales. Creo que un vínculo dinámico, activo, vivo, implica estar de acuerdo y no estar de acuerdo, hacer cosas juntos y separados, decir sí y decir no, dependiendo del momento y de lo que deseo. Si no soy capaz de decir no, claro que vincularse debe ser mucho más arriesgado. ¡Qué miedo! Sí, y nos lleva mucho a lo que platicábamos al principio, regresando a esto de las redes sociales, que pues, si digo no, o si dicen no y yo estoy al contrario, lo borro y ya. Pero cuando existe un vínculo y la otra dice no, la otra persona dice no y tú quieres decir que sí, y se llega a un diálogo, a veces, generalmente yo creo que el vínculo se refuerza. Y el diálogo, sí. Si es pues constante, el vínculo puede llegar a años o para siempre, ¿no? Aquí esta utopía quizá, pero que se construye. Pero quizá es posible si estamos dispuestos a movernos, ¿no? Hoy se habla, si vuelvo a pensar en pareja, que no es el único vínculo, quizá podemos también aplicarlo a otros tipos de vínculos, pero vamos a hablar de la pareja. Que quizá una pareja hoy implica, por supuesto, hacer acuerdos, ¿no? Que no necesariamente son los acuerdos que se esperan socialmente, sino nuestros acuerdos. Pero además saber que esos acuerdos son temporales, ¿no? Que lo que hoy decidimos como acuerdo, no sabemos si lo querremos mañana, porque habremos cambiado. Y si nosotros cambiamos, nuestros vínculos tendrán que ser también vínculos capaces de transformarse. Creo que muchas de nuestras relaciones se hieren justo por eso. Porque no son capaces de transformarse. Queremos que sigan siendo como eran. Otra vez, en terapia pasa mucho eso, ¿no? Mi pareja es también terapeuta y hablábamos de eso el otro día, ¿no? Por una pareja que es paciente de ella, ¿no? Y un poco su dolor de no estar enamorados como antes, ¿no? De que la pasión y el enamoramiento no fuera como antes, ¿no? Y cuando veíamos los años que tenían juntos, pensábamos, ¿cómo sería posible que la pasión y el enamoramiento después de 8 o 12 años fueran como los dos primeros? No es posible. Sí, basta mirar. Yo. Todos los días nos gusta algo diferente, ¿no? Hasta la comida, ya no nos gusta ese queso, no nos gusta ese lugar. Cosas mínimas que pues afectan. Y por supuesto pensamos que había algo de tristeza en eso, ¿no? Incluso un cierto duelo por, o sea, la intensidad de ese enamoramiento primero, ¿no? Pero la pareja se ponía en duda, incluso seguir juntos, justo porque ya no estaba eso, ¿no? Y lo que nos preguntábamos es, ¿y de verdad se puede seguir o habrá que transformarlo? ¿En qué se ha transformado su vínculo? ¿Y sigue valiendo la pena que ese vínculo transformado continúe sin la expectativa fantasiosa, pero inmóvil, ¿no? De aquello que fuimos, ¿no? Sí, porque también hay muchos comentarios de es que romper con alguien e iniciar otra cosa es exactamente lo mismo, solo que con otra persona. Y ahí es donde quedan los vínculos, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y que quizá esta cultura de lo desechable nos facilita eso, ¿no? Como este vínculo ya no es exactamente como se me antoja que sea, pues vayamos por otro. Y podemos ir cambiando todo el tiempo, ¿no? Y desechando. Tampoco digo que esté mal, puede ser una opción de vida, ¿no? Si lo mío es el enamoramiento,
¿no? Y los corazones rosas y que el corazón se me salga, bueno, tendré que aprender a vincularme o a relacionarme así, ¿no? Como pasando por diferentes vínculos y viviendo la emoción cada vez. Es una elección de vida y que me parece válida, ¿no? Pero si elijo un vínculo más duradero, tendré que aceptar que esos vínculos, como yo, se transforman. Y que amar, vuelvo a la frase aquella que no sabemos de quién es amar también tus transformaciones. Y hablando de estas transformaciones y también como cosas que trae cada uno, María José pregunta, ¿qué piensas cuando cada quien tiene sus traumas de desarrollo a la hora de estar en pareja? María José le sabe a eso, ¿eh? María José pregunta y sabe la respuesta, yo creo, porque es terapeuta y trabaja con parejas también. Oh. Es que creo que hay dos posibilidades, ¿no? Por supuesto, a ver, porque nos pregunta cuando cada quien tiene sus traumas de desarrollo a la hora de estar en pareja, y lo que diría es que en todas las parejas cada uno llegamos con nuestros traumas de desarrollo. O sea, más bien, no hay parejas, creo, que no nos encontremos tan bien, ¿no?, desde nuestros traumas de desarrollo, más graves o menos graves, más grandes o más pequeños, ¿no? Pero diría que no hay otra forma de encontrarse en pareja que también con nuestros traumas. Ahí creo que hay una posibilidad interesantísima de crecer. Mi sensación, por lo menos en mi experiencia personal, es que algunos de esos traumas, a ver, diría, solo fui capaz de mirarlos por estar con Mónica, mi pareja. Como si mis otros vínculos, no es que no estuviera, pero yo no era tan capaz de verlo. Como si solo al estar con alguien, en este vínculo tan íntimo que es la pareja, ¿no? El otro que diría igual de íntimo es la paternidad, ¿no? Solo allí esos traumas se revelaran con toda su claridad, ¿no? Solo en esa convivencia cotidiana me di cuenta con más claridad de mi trauma, ¿no? Y claro que eso puede ser una razón para que la pareja se rompa. Quizá de hecho lo es cotidianamente, ¿no? Pero también es la oportunidad de trabajar por sanarlos. No los hubiera visto sin el reflejo que Mónica es, pero ahora que los veo, tengo la posibilidad de sanarlos, ¿no? Porque su presencia me los revela. Y a veces puedo sanarlos, sí, cuando voy a terapia, ¿no?, o en mis propios espacios de crecimiento, pero siento que otras veces los sano con ella, aprendiendo formas distintas con ella. Cuando ella me ayuda a buscar formas nuevas y no esa forma crónica que habla de mi trauma. Y espero un poco hacer lo mismo con ella, ¿no? Que mi presencia, sí, por un lado, evidencie sus traumas de desarrollo, pero que también juntos podamos hacer algo por sanarlos. Y lo que veo es que eso más o menos va ocurriendo. Y cuando crees que ya hay menos, te haces papá o mamá, ¿no? Y entonces vuelven a salir otros traumas de desarrollo que tampoco sabías que tenías, hasta que hay un ser ahí, ¿no?, que es niño y que te recuerda a tu niñez. Y que también tiene la posibilidad, creo que, de sanarte, ¿no? Que ahí también hay un vínculo personal y un vínculo compartido. Sí, sí, ¿no? Y es muy curioso, ¿no?, con los hijos, cómo pasa eso. Yo veo cómo
el vínculo de mi hija con su mamá es tan diferente al vínculo de mi hija conmigo, ¿no? Y tan diferente al vínculo con ambos, ¿no? Como si hubiéramos creado un vínculo personal y un vínculo grupal, ¿no? De algún modo único. Sí, también se va transformando. Sí. Que a mí me gustaría como mostrar de nuevo el libro y hacer énfasis en el título de lo que pasa entre nosotros, porque hablamos mucho de esto, ¿no? Justo ahora, ¿qué es lo que pasa entre nosotros? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo tenemos una conexión que se convierte en vínculo o no? ¿Y aceptamos la conexión como tal? ¿O cómo queremos que una conexión se haga vínculo y de repente no pasa? Sí. ¿No? Sí, porque los vínculos son elecciones, ¿no? Y porque implican riesgo, y porque implican esfuerzo, y porque implican tiempo. Y porque algo que por ahí decía Toby, que también escribió, son inciertos, ¿no? Son dos personas, cada uno con su historia, cada uno con sus traumas de desarrollo, dice María José, encontrándose o no. Y ese o no creo que es una posibilidad siempre cuando dos seres humanos se encuentran, ¿no? Y tenemos derecho además a eso, ¿no? Al o no. Pero dos personas, una ante la otra, uf, ¿qué puede resultar? Es impredecible, ¿no? Porque yo puedo saber cómo soy yo, pero no sé cómo eres tú, y viceversa. Pero además ninguno sabemos cómo seremos juntos. Es una nueva construcción. Y esa nueva construcción puede ser una construcción que nos sirve, que nos gusta, que nos nutre, o no. Y porque implica la voluntad de ambos. Muchas veces, es muy triste, pero muchas veces el vínculo no se da porque uno de los dos no quiere. Quizá nos conectamos y quizá yo quiero un vínculo posterior y para ti está bien solamente la conexión, ¿no? Más allá ya no. Sí, y también pensar en un vínculo de como con otra persona o compartido, pero si hay pues más personas que entran en ese tema, pero el vínculo no es con ellas, pero se entrometen, a veces cortan vínculos, y eso también es muy duro. Sí, sí. Claro, porque nuestros vínculos no están en el espacio, ¿no? No están en un mundo, en una página en blanco, ¿no? O sea, nuestros vínculos están inscritos en un lugar y con otros. Y no solamente otros en el sentido de personas, ¿no? Son vínculos inscritos en situaciones, ¿no? Además los otros que pueden entrar o no, pero también la situación. ¿Qué está pasando con nuestros vínculos cuando tenemos 7 meses encerrados todos en casa, ¿no? Sin nuestros espacios para alejarnos un poco, tomar distancia, ¿no? No sé cómo sea tu casa, igual me equivoco y Montse tiene así sus caballerizas por allá y su fuente a la que sale, ¿no? A pasear, y te vas a tu terraza, ¿no? 15 cuartos. Lejos. Pero mi departamento, ¿no? Casi no hay, o sea, no hay un lugar donde yo pueda estar sin que me escuchen, ¿no? Y creo que muchos de nosotros vivimos en espacios así y estamos, a ver, esta situación, por supuesto que irrumpe nuestros vínculos, ¿no? Como puede cualquier situación, ¿no? Que entre más dinero, que haya menos dinero, que uno de los dos estudie algo nuevo, ¿no? Que haya un nuevo conocimiento, que más esos otros que también están, ¿no? Más lejanos o más cercanos, ¿no? Esos otros que pueden ser las familias de los dos, los amigos de los dos. A ver, yo diría que un tema
del que hablamos poco, pero que está, las personas que nos gustan y que no son parte de por ejemplo, de la pareja, ¿no? Y que están ahí y que nos gustan, ¿no? Están alrededor de la vida y que también, de algún modo se hacen presentes, ¿no? Aunque sea en la fantasía, o en el anhelo, o en la nostalgia. Fíjate que a veces los otros pueden ser otros que ya no están ahora, sino que estuvieron, ¿no? O sea, comparar a tu pareja con alguien de antes. Ese otro ni siquiera está ahora, ¿no? Pero está en el recuerdo. ¿Pero será ahí que el vínculo era más fuerte? ¿O no? Podría ser, ¿no? Es que quizás sí, pero también pienso que cada vínculo tiene su tiempo y su espacio, y hay vínculos que por su tiempo y su espacio, a ver, me parecerían como invencibles. Invencibles quizá no por fuerte, sino por su tiempo y su espacio, ¿no? Uh-huh. O sea, el primer amor es más fuerte que un vínculo que tienes después con los años, quizá no. Pero es el primero, ¿no? O sea, hay una parte que quién le gana a ese vínculo en algunas cosas. Quizá no en intimidad y en profundidad, pero en cómo irrumpió en tu vida, en cómo te hizo saber cosas de ti por primera vez, ¿no? Bueno, en que tenías 17 o 16 años, ¿no? Y sentiste como se siente a los 16 años. ¿Cómo podrías sentir hoy como sentías a los 16, no? En ese sentido es un vínculo invencible, ¿no? Sí, porque regresa y regresa todo ese sentimiento, y aunque no sea real, ¿no? No, y además llega el sentimiento y una época, ¿no? O sea, tú en la prepa, los amigos de la prepa, la libertad de la prepa. O sea, ese vínculo viene con todo ese mundo, ¿no? Y esa forma de estar en la vida que se fue para siempre, ¿no? Sí, por ahí mencionaba Toby que el vínculo está más en la incertidumbre que en la certeza. Totalmente claro. Todo el tiempo. Por supuesto, todo el tiempo, ¿no? Y alguien puso también por ahí algo sobre género, ¿no? Sí, también creo que nuestros vínculos hoy, especialmente los vínculos de pareja, ¿no? La construcción de género, ¿no? Que nos hace desiguales, inequitativos, ¿no? Que nos pone a unos sobre otras, afectan profundamente nuestro modo de vincularnos, ¿no? ¿Cómo me puedo vincular con alguien si no lo veo, para empezar, como un otro digno, ¿no? Igual en derechos. No somos iguales, pero sí en derechos y en oportunidades y en capacidades. Y no soy capaz de verte así, ¿no? Y tenemos una cultura que nos ha enseñado a no mirarnos así. ¿Qué vínculo podemos construir, ¿no? Sí, pues creo que también hay que decirlo, ¿no? Que pues la violencia en casa pues ha crecido muchísimo, pero creo que nos ayuda mucho esta plática a entender, bueno, ¿cómo está nuestro vínculo? O quizá no hay, y llevo 30 años con la misma persona y nunca nos hemos dedicado a eso, porque trabajamos y nos vemos un ratito en las noches, y ahora nos toca convivir todo el tiempo y no nos aguantamos, ¿no? Que es mucho lo que ahorita se está escuchando. Sí, y además es una situación complicada para todos, ¿no? O sea, todos estamos en un espacio, quizá cansados del espacio, ¿no? Con cierto nivel de ansiedad, con necesidades que no se satisfacen. Entonces, bueno, además de que estamos juntos en un espacio, estamos en una situación no cómoda, ¿no? En que la ansiedad, el cansancio, la depresión se asoman como normalmente no se asomarían, ¿no? Y efectivamente, ¿cómo hacemos para construir este vínculo en esta situación, ¿no? Es que creo que nos lleva a un lugar que siempre está, pero lo hizo más radical, ¿no?
Hay un autor que me gusta mucho que dice que ser humano es vivir en la intemperie. Y un poco lo compara con el paraíso, ¿no? Está el paraíso y ahí todo está bien, todo es fácil, hay todo. Ahí no vivimos los seres humanos, ni viviremos nunca, ¿no? Ser humano es vivir fuera del paraíso. Y ese fuera del paraíso, él dice la intemperie, ¿no? O el desierto, son sus dos palabras. La condición humana es estar en la intemperie y en el desierto. Y él se pregunta, si vivimos en la intemperie y en el desierto, ¿cuáles son los dos gestos verdaderamente humanos? Y plantea dos. Uno es resistir y otro es ampararnos. Que otros nos amparen y amparar a otros. Cuidarnos, sanarnos, porque estamos juntos en la intemperie. Eso es la condición humana, ¿no? Y estamos en la intemperie porque, a ver, nada más por una cosa que no es nada linda de decir, es que nos vamos a morir, ¿no? Estamos en la intemperie porque somos frágiles y enfermamos, envejecemos y moriremos, porque nuestros vínculos, aún los más amados, son solo temporales. Porque un día la muerte terminará con ellos. Eso es vivir en el desierto y en la intemperie. ¿Qué hacemos sino ampararnos, ¿no? Lo que creo es que estos 7 meses de confinamiento nos están haciendo saber eso de un modo más radical. Sea, nos enseñan que sí vivimos en la intemperie y que sí somos frágiles. Ya lo éramos. Mortales, frágiles, vulnerables. Pero luego no lo vemos. Pero ¿cómo no lo ves ahora, ¿no? Cuando prendes la computadora, el teléfono, nos dicen todos los días cómo van las cifras, qué pasa en el mundo, la segunda ola, no hay vacuna todavía, ¿no? Trump quiere volver a ganar, ¿no? Sí. Yo creo que estos meses son un recuerdo o una forma de recordarnos que estamos en la intemperie. Y que el gesto humano es el amparo. Sí, también cómo me cuido para cuidar a mis papás, ¿no? A cuidar a mis abuelos, no contagiar, no contagiarme, Sí. pero no contagiar a los más vulnerables, ¿no? Sí, Sí, no, sí. no. Y también vemos hacia afuera otra vez, ¿no? El individualismo. O sea, también es un poco espeluznante, ¿no? Cuando uno se asoma y que nos pasa creo que a todos, ¿no? Pasar por una calle o en la calle de atrás de la casa, ¿no? Un súper pachangón con la música durísima, ¿no? Y Sí. claro, yo necesito bailar, yo necesito divertirme, ok. Pero ¿Y los demás? ¿No? ¿Y los otros? ¿Dónde está el amparo ahí? Nos pone alguien. nos pone, no dice su nombre, pero dice, un principio sería despojarse de toda expectativa para que la parte inconsciente de uno mismo no pretenda cubrir esas expectativas. Sí, es difícil no tener expectativas, ¿no? Creo que todos las tenemos, pero es cierto que podemos cuidarnos de ellas y abrirnos al asombro. Si solo me quedo en mis expectativas, me pierdo de lo que sí hay. Y a veces lo que sí hay no es lo que esperaba, pero puede ser también muy importante. Bueno, pone Mauro, caramba, qué complicadas las relaciones de pareja. Por eso permanezco soltero. Cada vez me convence más una de las frases célebres: el matrimonio no es otra cosa que el intercambio de malos humores por día y de malos olores por la noche. Bueno. Es una forma un poco pesimista de verlo, Mauro, ¿no? Pero sin duda es riesgo. Es más difícil estar en pareja que no estar. Sin duda. Es más ligero estar sin pareja que estar con pareja. Sin duda. También creo que hay en la elección de tener una pareja,
un crecimiento que en mi experiencia personal no había tenido ninguna otra experiencia, ¿no? Pero tampoco es una obligación, o sea, creo que es igual de válido y de interesante las dos posibilidades de vida, ¿no? Cada una con sus ventajas y sus desventajas, pero sin duda me parece más ligera, más fácil no tener. Eso sí lo creo. Yo sigo eligiendo tener por lo que crezco, ¿no? Pero a veces extraña la ligereza. Exacto. Y la paternidad más, ¿eh? Esa es otra. Es mucho más ligero la vida, mucho más sencilla la vida, sin hijos que con hijos. Y también creo que para mí, por lo menos en mi experiencia, tenerlos me han dado un crecimiento que nada más me hubiera dado, ¿no? Sí, me decía una amiga hace poco, es que eres como su heroína, como somos sus héroes, y ¡ay, qué peligro! No. Porque además, mi hija tiene 12, o sea, está en la orilla misma de la pubertad, ¿no? Y sí, claro, has hecho ese papel de héroe, ¿no? Pero llega a esta edad y te sabes a punto de que esa construcción se caiga, ¿no? Y no es nada lindo, ¿no? Por un lado, la responsabilidad de ser los héroes. Y luego el dolor cuando en ese momento de la vida descubrirán día a día y momento a momento que estaban equivocados, ¿no? Y que no eres ningún héroe. Y te vean los defectos, las incongruencias, las limitaciones, ¿no? Aunque también es verdad que eso podrá generar un vínculo más real. Sí, que faltan. Más desde la verdad. Faltan 20 años en que digan, sí tenía razón. O no, pero aunque era una bestia a mi papá y un idiota en muchas cosas, me quería muchísimo y lo hizo como pudo hacerlo, ¿no? No, espero que mi hija diga en el futuro que tenía razón, pero que diga, bueno, era bruto, pero me quería tanto, ¿no? Y eso me dio. Sí. Pues, Francisco, ya estamos sobre de la hora, pero sí. Dice Ingrid López, y creo que con esta podemos cerrar la plática, dice, ¿cómo puedo mejorar mis vínculos y ser más sana? Antes de que tú le respondas, a mí me gustaría mostrar de nuevo el libro. Este libro aborda el tema que vimos hoy acerca de los vínculos y mucho más. O sea, de verdad, léanlo, es fácil de leer. El link donde lo pueden encontrar en Librería Porrúa, se los van a poner por ahí en Facebook. Y creo que les va a ayudar mucho a entender estos conceptos de otredad, de la diferencia, de sexualidad, y les va a abrir mucho, mucho el panorama. Entonces, ahora sí, con esta recomendación, Francisco, ¿cómo podríamos empezar a fortalecer esos vínculos, a mejorarlos? A ver, me parece una súper pregunta y enorme, ¿no? Pero si pensar en una cosa, pensaría en permitirnos conversar con ese otro con el que establezco un vínculo, ¿no? Y cuando digo conversar, no digo solo hablar, sino escuchar. Creo que conversamos poco. Sí, creo que es frecuente que hablemos mucho y que digamos lo que queremos decir, y mientras el otro me responde, yo pienso lo que le voy a responder para acabar con sus argumentos, ¿no? Y eso no es conversar. Conversar creo que es decir lo que quiero decir, pero estar muy dispuesto a escuchar y ser transformado por la palabra del otro, ¿no? ¿Cuánta verdad hay también en el otro? Eso es un tema central en terapia de pareja, por ejemplo. Y es tan curioso ver parejas de años que no saben escucharse, ¿sí? Que cada uno tiene desde hace mucho tiempo un larguísimo monólogo, que no deja espacio para el otro. Entonces, quizá diría que una primera cosa para mejorar nuestros vínculos sería conversar, con lo que conversar significa, que es también callar lo propio, para dar lugar a lo nuevo.
Y bueno, además agradecer a Librerías por Rúa que nos dé este espacio de llegar con los que están por allá, ¿no? Y a Pax, Terracota y a ti, Monse, por el espacio. Y además me gusta mucho platicar contigo, siempre es más rico que hablar solo. No, me gusta lo que me dices y me ayuda como a pensar por otros lados y lo disfruto. No, pues muchas gracias a ti, Francisco. También para mí siempre es un gusto. Aprendo muchísimo escuchándote. Y pues bueno, de nuevo les voy a mostrar por acá el libro para que lo vean, lo busquen en Porrúa. Ya tienen librerías abiertas. Si no, se los pueden mandar a su domicilio. Y bueno, no le pierdan la pista a Francisco, a nuestro Facebook también, Editorial Pax, porque por ahí viene pues otro libro del que ya después les platicaremos. Habrá más pláticas. Esperemos que una sea también en Porrúa. Y pues muchísimas gracias, Francisco, les mando un abrazo, gracias a todos los que están por ahí, no pudimos leer todos, pero seguro Francisco los leerá por ahí, y también nosotros, parte de la editorial. Muchas gracias, gracias Francisco. Un abrazo. Un abrazo, bye. Saludos a todos.